Es jueves de Agenda Cultural con Melisa Esquivias. Melisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí andamos. ¿Qué hay? ¿Qué hay para este fin de semana, Melisa? Bueno, pues hoy iniciamos con el festejo del 60 aniversario del Cine Club. La Universidad de Guanajuato está de fiesta por la trayectoria de este espacio que con sus 6 décadas se ha consolidado como el foro más importante, si no es que en la ciudad de Guanajuato, en el estado, de cine alternativo, de cine de arte. El día de hoy inician los festejos que se prolongarán durante el marco del Festival Internacional Cervantino y finalizarán durante el mes de noviembre. El día de hoy se hará un recital de piano con una proyección de fragmentos de películas del director japonés Hayao Miyazaki. Muy bien. Este recital estará a cargo de Roberto Salomón, el pianista que en el transcurso de este año estuvo presentando una versión musicalizada de la película de Amélie. Este es otro de los proyectos en los que él trabaja, musicalizar las películas de Miyazaki. Y qué excelente musicalización la de Amélie, ¿eh? Sí. Excelente, excelente. Sí, excelente. Fue un espectáculo que recibió muy buenas críticas en sus diferentes presentaciones. Entonces, se espera mucho de las funciones de hoy. Originalmente era una función, los boletos fueron cortesía de Extensión Cultural de la UG, pero por la demanda de la comunidad universitaria se abrió otra función 2 horas después. Entonces, sí, es un espectáculo que promete. Sí, hay que aprovecharlo. Y es una buena manera de iniciar los festejos de este espacio. Importante el Cine Club de Guanajuato. Sí, no, sí, así es, Javier. ¿Qué más hay? Bueno, respecto al festejo del Cine Club, sí. Continuará durante el marco del Festival Internacional Cervantino. El Cine Club ya tiene mucho tiempo participando en las ediciones del FIC con diferentes ciclos de películas. Este año habrá un ciclo de cine de la India, que es el país invitado de honor, películas de Bollywood. Además de un ciclo de creadores del estado invitado, que es Aguascalientes. El festejo continúa, se proyectarán películas que han sido emblemáticas en la historia del Cine Club. Una de ellas es El sabor de las cerezas, El gran vals de Julien Didivier, que fue la primera película que se proyectó en el Cine Club un 4 de octubre, hace 60 años. Entonces, es una buena manera también de celebrar y de recordar la historia de este espacio que sin duda no tiene competencia en el estado y es referente del cine a nivel nacional. Algo importante, algo que destaca de esta celebración es un documental que también se presentará durante el marco del Festival Cervantino. El documental se titula 60 años del Cine Club. Okay. Es un pequeño corto de 7 minutos aproximadamente, donde distintas personalidades, críticos de cine, directores, dan sus testimonios principalmente de la historia, de la trayectoria de Jorge Pantoja, que fue una figura fundamental en la consolidación del Cine Club, de quien desafortunadamente falleció hace un par de años, pero dejó un legado imprescindible para la historia del Cine Club. Y de la Universidad de Guanajuato en general. Así es. Un espacio es. Cultural que se hizo, vamos, se valió por sí mismo durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que es la parte fundamental. Decían muchos que en ocasiones había películas que difícilmente podías ver en otro espacio. Así es. Que tenía una capacidad impresionante don Jorge para, una capacidad de gestión para que esas películas llegaran, tenerlas él con todas las de la ley y evidentemente exponerlas a la comunidad estudiantil. Entonces, esa función de difusor cultural, que muy pocas veces se ve desafortunadamente en México, ¿no? Sí, sí, así es, Javier. Es un reto que le queda a la actual coordinación del Cine Club, continuar con el legado de Jorge Pantoja, quien definitivamente salió de la caja con todas las producciones que acercó al auditorio guanajuatense. Sí, sí, sí. Al público en general, incluso porque no solamente era la comunidad universitaria, muchos lo disfrutamos. Así es. Sí, una manera diferente de conocer el cine desde otra perspectiva. De acuerdo. Hoy Microteatro León inicia con su segunda temporada, Javier. El mes de septiembre se estuvo presentando la primera temporada titulada Por Dinero. Esta segunda temporada se titulará Por los Clásicos.
Es un proyecto que a mí me parece muy interesante porque abre convocatorias a creadores leoneses o del Estado para participar en los espacios que otorga Microteatro. Son 7 salas, funciones cada 15 minutos alternadas. Entonces, tú puedes ir, meterte una función, salir de la función que dura 15 minutos y en otros 15 minutos entrar a otra función mientras te tomas un café, te tomas una cerveza. Es un espacio alternativo y de alguna manera es otra opción para disfrutar el teatro aquí en la ciudad, que afortunadamente tiene muchos espacios independientes. Microteatro es uno de ellos, es un concepto que viene de Madrid y se está repitiendo en diferentes espacios aquí. ¿Dónde se encuentra para los que no lo ubican todavía? Está ubicado en Independencia 115, en el centro histórico. Cada función, si no me equivoco, tiene un costo de 60 pesos, pero hay opciones de comprar paquetes de 3 funciones y hay un... Y se va abaratando. Así es, Javier. Uh-huh. Entonces, inicia hoy, viernes, sábado y domingo, al parecer es de 7 a 10 p.m. Entonces, puedes pasar una tarde completa disfrutando de microobras en el microteatro. Esta temporada tendrán títulos como Buscando al Principito, Azul Deseo, Un Lugar Llamado Shakespeare. Son títulos basados en clásicos del teatro, pero con un giro distinto. Entonces estará interesante ver qué nos preparó el microteatro. Excelente. Para esta temporada. El microteatro ya como una opción, ¿no? Ya es una opción clara, concreta, que tenemos en León. Sí. Y diversa, ¿no? Y una apuesta diferente. Sí, Javier. Muy bien. Bien, el día de mañana, el cineclub de la Casa de la Cultura Diego Rivera proyectará un documental que a mí me parece también imprescindible para lo que estamos viviendo en el país, El Paso de la Tortuga. Ah, es correcto. Una coproducción de Guillermo del Toro con TV UNAM. Sí. El documental narra, según testimonios de los familiares y de algunas personas que estuvieron presentes la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, los hechos que culminaron con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Bueno, este proyecto recopila testimonios, va hilando la historia de una manera interesante y es garantía el nombre de Guillermo del Toro en esta coproducción. Sí, es entrada libre, entonces pues no se lo pierdan. Hay que aprovechar la oportunidad. Así es, porque difícilmente podemos encontrar estas producciones en salas comerciales. Así es. No, y sobre todo, bueno, la pertinencia de su exposición en los momentos en los que estamos viviendo, bien lo dices, el cambio finalmente de gobierno, esto que hereda el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues es un testimonio brutal de lo que ocurre. Y la manera en cómo lo aborda Guillermo del Toro resulta bastante interesante, con una gran calidad visual, con una gran calidad sonora, pero además el testimonio vivo de las personas, de las víctimas, que en este caso no encuentran a sus hijos, ¿no?, que tienen tantos años ya buscando justicia. Y la manera de cómo lo aborda Guillermo del Toro es una forma interesante porque es algo muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Entonces, el hecho de que él intervenga y deje un legado, un documento que enmarque lo que ocurrió ese 27 de septiembre, como lo comentas, yo creo que es algo que hay que aprovechar. Digo, si lo tenemos aquí a la mano. Así es, Javier. Sí, hay que invitarlos. Vayan a verlo, de verdad. El Paso de la Tortuga. Sí, definitivamente no es lo mismo verlo en las noticias, replicarse todos los días, a vivir o a escuchar los testimonios directamente de las personas que están viviendo la ausencia de sus hijos, de sus hermanos, de sus amigos. El cine, sin duda, es un espacio que nos ayuda a hacer memoria de estos eventos. Ayuda más a la reflexión. Así las es. Noticias son muy vertiginosas, ¿no? Y si no, pregúntale a cualquiera de tus compañeros aquí en Zona Franca. Así es, más? Javier. Muy bien, el sábado 6 de octubre tendremos el honor de recibir a Braulio Alcaraz. Él es un joven pianista leonés que estuvo en Polonia estudiando varios años. Él es egresado de la Universidad de Guanajuato. Es uno de los grandes talentos, de las grandes promesas del piano aquí en Guanajuato. Él cumplirá su sueño de participar en una edición del Festival Internacional Cervantino el próximo jueves, tampoco se lo pierdan. En este recital, que será en la Escuela de Música a las 6 de la tarde,
Vine a modo de charla. Él espera tener un auditorio joven para poder compartir su experiencia estudiando en el extranjero. Tuve la oportunidad de conversar con él y una persona bastante sencilla, Javier. Sí. También tuve la oportunidad de escucharlo tocar. Él espera hacer conciencia en los jóvenes que tienen ese sueño, esa meta de hacer música, que no piensen que se necesita un talento extraordinario para llegar lejos, para ir a otro país, sino que la constancia y el esfuerzo son las claves para llegar al éxito que él a sus 26 años está cosechando. Parece que tenemos un video. Así es, Javier. Si te parece, vamos a verlo. Sí, para que podamos escucharlo. Hola, mi nombre es Braulio Alcaraz. Los invito a mi charla concierto el sábado 6 de octubre a las 6:30 de la tarde en la Escuela de Música de León. Bastante virtuoso. Así es, y joven. Y joven, sí. Impresionante. No, pues yo creo que él entonces va a hacer como una conferencia, pero también va a hacer algún tipo de exhibición. Sí, va a tocar algunas de las piezas que para él son más representativas desde que empezó su formación musical, las piezas que lo han acompañado en sus mejores y en sus peores momentos, uh-huh. Y además de compartir esa maravillosa experiencia de prepararse musicalmente en el extranjero. Muy bien, no, pues excelente, la verdad, digo, tener un talento local con estas características, pero que además ese talento local quiera compartir un poco de su experiencia, pues yo creo que también es algo invaluable, ¿no? Así es, Javier. ¿Qué más? El día sábado también tendremos un concierto de la Orquesta Filarmónica de León, gracias a la producción del Instituto Oviedo, se llevará a cabo en el Teatro Aurora, es un teatro que apenas comienza a tomar fuerza en la escena cultural en León. La orquesta se presentará a las 7 de la tarde. Los boletos tendrán un costo de 120 pesos. Bien, los amantes o los conocedores de la música clásica, no tengo conocimiento del programa, pero sin duda es un evento que... Suena bien de entrada, ¿no? Que suena bien, sí. Mucha música el sábado, Javier. De acuerdo. ¿El domingo algo más? El domingo también hay cine, igual dentro del ciclo del Cineclub de la Casa de la Cultura Diego Rivera, se presentará el documental Rita. Este documental, cuenta la historia musical y la trayectoria de Rita Guerrero, quien fue vocalista de la banda de rock Santa Sabina. Un ícono. Un ícono del rock mexicano, sí. Sí, no es mi época, he tenido la oportunidad de... Gracias. No, nada de eso, Javier. No, pero he tenido la oportunidad de escuchar sí. Su música, además de una importante activista en cuestiones políticas en la historia de México. Puntal del movimiento zapatista. Así es, egresada de la UNAM también. Uh-huh. Tuvo mucha participación en actuación, conducción, activismo político. Desafortunadamente ella falleció de cáncer hace 7 años, pero sí. Dejó un legado sin precedentes en la música y en la vida política de México. No, pues que representó una oleada de grupos de rock mexicano que extendieron su influencia no solamente a la parte artística, sino también a la política, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos grupos
como los Caifanes, como Café Tacuba, le han entrado a la filantropía y le han entrado a la parte política, a la parte del activismo, en buena medida por la influencia de estos grupos. Entonces, realmente son los puntales, y yo te diría que son los que inician en los 80s con el movimiento de rock en tu idioma, pero como una contrapropuesta a la, pues a la invasión prácticamente de la música estadounidense. Y de alguna manera creo que es, se cuecen aparte incluso dentro del propio movimiento, precisamente por las letras, un estilo musical muy, muy concreto, muy peculiar, muy particular, muy original, diría yo. Y evidentemente ya a la hora de expresar sus ideas políticas, pues claro que se cocían aparte del resto de los grupos. Santa Sabina es un gran grupo de los años 80, buena parte de los 90, y pues bueno, ahorita es puntal, ¿no? Así es, indispensable. Así es, aparte de que el documental va construido no desde la mirada de su director, sino desde la perspectiva de las personas que, uh-huh. que conocieron a Rita, sus colaboradores musicales, sus amigos, su pareja, su familia. Entonces es una historia que se va enriqueciendo desde distintos puntos de vista, que nos muestra a una mujer y a un artista desde varias sí. aristas. No, pues muy interesante, también muy recomendable para que lo vean. Quienes no escucharon a Rita en su momento, a Santa Sabina, bueno, pues creo que es la sí, oportunidad es de conocer. Es una gran oportunidad de conocer este proyecto. Muy bien. Igual en la Casa de la Cultura Diego Rivera el domingo a las 6 p.m. A las 6, excelente, para apuntarlo. ¿Qué más, Melissa? Bueno, con eso concluimos este fin de semana, Javier, pero pues prepárense que el miércoles arranca el Festival Internacional Cervantino en la capital. Entonces, bien, quien tenga la oportunidad de asistir a la inauguración, que pinta para hacer algo impresionante con un musical acompañado de danza de la India, ¿sí? Pasajes a Bollywood, que es el género cinematográfico emblemático de la India, en la Alhóndiga de Granaditas a las 8 de la noche. Perfecto, para estar pendientes de la apertura. Estarás tú entonces haciendo la cobertura. Así es, Javier. Excelente, Melissa. Pues déjame decirte, y te soy sincero, no estaba yo consciente de la actividad artística que había en León. Se me hacía muy escasa, pero a partir de tus cápsulas, híjole, la verdad es que mi percepción ha cambiado bastante. Creo que tiene mucho de ver de alguna manera como las nuevas propuestas, el asunto del microteatro, los cineclubs que de repente empiezan a abrir sus puertas, esfuerzos como el de la Casa Azul, ¿no? Que tenemos aquí de manera recurrente. Hay mucho espacio independiente y te reconozco que yo tampoco conocía mucha de esta oferta. Para esta cápsula a veces es necesario comprimir un poco el contenido, pero sí. Hay muchísimo más, especialmente teatro y cine. León es un espacio, una ciudad que cultiva mucho, mucho talento escénico. Entonces, perfecto. Igual en redes sociales nunca falta el evento que sí, sale por ahí. Tienes razón. Pues bueno, hay que estar muy pendientes de la agenda. Estaremos fortaleciendo la cápsula de la agenda cultural contigo. Estaremos haciendo algunas innovaciones. Y pues bueno, nada más les pedimos que estén pendientes y que sigan cada jueves la agenda cultural de la semana con Melissa. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, y nos vemos el próximo jueves. Excelente. Vamos a un corte rapidísimo, regresamos.